¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos de nuevo a Spider-Man Miles Morales. Vale, vamos a continuar donde nos quedamos en el anterior capítulo. A ver, tenemos misión principal por aquí, Spider Topo. Ok, vamos a marcarla ya. Y recordar el último capítulo que pudimos estar con nuestro tío Aaron, que nos enseñó a recoger muestras de sonido. Y ahora nos ha aparecido este simbolito de su cara, digásemos. ¿Vale? Por todo el mapa, por todo Nueva York. Hay diferentes coleccionables. Son coleccionables, así que bueno, los iremos haciendo según vayamos avanzando. Y en este caso, bueno, vamos a ir hasta allí sin hacer viaje rápido. Y si pillamos a alguno de camino, pues lo haremos. Sin más, vamos para allá. Es increíble. ¡Hostia, chaval! Mira, porque ya voy directo para allá, ¿eh? Si no le pegaba a ellos. Me acaban de meter un misilaco, tío. Así. Free to play, ¿sabes? Vale. Mira, aquí tenemos una muestra de esta de sonido. A ver dónde está. No sé. La verdad es que hicimos una. A ver cómo va esto. Porque acabo de. Vale. Tu madre vivió aquí después de la universidad, ¿lo sabías? Mantén dos para activar el nuevo edificio sample. eran Ok. novios. Y los tres pasábamos mucho tiempo por aquí. Nos acostumbramos a este ritmo suave y regular. Un ritmo suave. Un ritmo suave. Demasiado lejos. Vale, a ver. Aquí hay algo, ¿eh? Es el tren, debe ser el tren. Demasiado cerca. Eso no tiene mucha No. regularidad y desde luego no es suave. Tiene que ser, claro, un sonido suave. Nueva muestra. Hay que buscar un sonido ¿Qué es suave. esa torre de agua? Si tiene una fuga y puedo acercarme. Ah, amigo, vale. ¿Dónde está la fuente de agua? Ritmo, ¿Y este por qué me marca ritmo. este? Todos los flipados con máscaras se creen héroes. Sí, claro. Creo que se me ha congelado el pelo. No me digas. Vamos a ver porque, ya os digo, el tema este de los sonidos no acabo de. No acabo de pillarlo mucho, ¿eh? A ver, que llovía desde aquí. Tiene que estar en esta zona. ¡Vale, ahora, ahora! Vale. Tienes que encontrar. Si no encuentras el punto exacto, no te lo marca como bueno, ¿eh? Un Todo iba poco bien por entonces. complicado. Y parecía Pues que sí. complicado, ¿no? Pero es Tu un madre poco vivió raro, es, aquí después del vaya. curro como profesora. Tu padre acababa de entrar en la policía y yo había empezado a llamarme Prowler. Todos tendríamos nuestros secretos de trabajo. Es súper guapo este traje, ¿eh? Me Mira, encanta. el trabajo de tu padre y el mío se cruzaban demasiado. Vaya, tío Aaron. Si hubiera sido otra cosa, papá y mamá te habrían apoyado plenamente. Me encanta el salto este, ¿eh? Es una pasada, ¿eh? Balancearte en este juego. Pero también tiene un enemigo. Spider-Man. Al parecer ha estado interrumpiendo sus cadenas Sí, de yo nací. suministro en Harlem. Para hablarnos de ello, la cita propietaria del restaurante para fuerte. Bienvenida. Thanks, Mr. Jameson. Pero ha habido un malentendido. ¿Vale? Spider-Man detuvo a los granujas que nos querían robar. Creo que su productor se ha confundido. No paraba de repetir algo sobre peligros enmascarados. Ya estamos llegando, ¿eh? Podría haber hecho viaje rápido, pero bueno. Es que sí que es verdad que este juego, tío, me encanta balancearme. Os lo juro que es aún más increíble que el Spider-Man de PS4. De verdad que me encanta. Y bueno, creo que vale la pena. Total. Estaba lejos bastante, la verdad. Pero bueno.
Tampoco es para tanto. Rápido llegamos. Su empresa se llama Jesús el Salvador. Si no se estropea, es el maldito perfecto. Hay delito ahí. ¿Lo hacemos o qué? Venga, va. Creo que a todos nos hace falta. Vale. Tenemos que... que pone... A ver, un segundo. Vale, me he equivocado de esto. Vale, pozo de gravedad. No tenemos más ahora. Vale, ok. Y tenemos que atacar a cuatro enemigos con veneno. Vale. No sé si lo vamos a conseguir porque ya... Bueno, creo que van a venir más. Si vienen más, mejor, porque si no... Vale, a ver. Vale, ahí hay más. Tengo que destrozar esto, tío. Toma. Vale. ¡Ojo! Me destrozan. Y los civiles están vale. A salvo. No, no, que enseguida, ¿no? Vaya, los Underground y Roxxon son lo peor. Son lo peor, son lo peor. Me han quitado vida, bastante. Vale, vamos para allá ya. Así no vamos a perder el tiempo. Vamos a ir directos a la misión ya. ¿Tenemos algo por aquí? Okay. Una de las cajas, ¿no? Por aquí nos marca. Ahí está, debajo. Vale. Hay que... Oh, vaya. Sacar el cubo de basura. Cajón de mierda. Vale. Perfecto. Mira qué bien. ¡Ah! Y tenemos amigos por aquí. Toma. Tu amigo te quiere saludar. Te tira a mina. Cagadita. ¡Uy, va! ¿Ah, cada uno ha muerto? Joder, macho. Esta resiste, ¿eh? Toma, a ver si aguantas con eso. ¿Aún tú estás de pie? Hala. A vuestra casa. Creo que ya me puedo. Sí. Sí, porque me estáis haciendo retrasarme. Quiero ir ya a la misión. Vale, ya estamos llegando. Vale. Aquí es donde que habíamos quedado con Finn, en la iglesia. Ahí está. Ojo, ahora, atentos. Menuda forma esa de contarme que eres Spider-Man. ¿Y si te hubiera matado? ¿Quieres que yo me sienta mal porque casi me matas? Lo que quiero es que dejes de mentirme. Te dejé entrar en los Underground porque creí que lo entendías. Claro que lo entiendo. Lo que Krieger le hizo a Reed, Roxxon tiene que pagar. Pero no así. Este es el único modo de acabar con él. Debes mirar para otro lado. Por favor. No puedo. Increíble el traje este, tío. Hice una promesa. Ya somos dos. Os vais a estáis apañados los dos, ¿eh? ¿Por qué en este lugar? Mi padre nos trajo a un concierto. Siete coros de siete países, ¿recuerdas?
Ghana me encantaba. Ghana no estaba. Te confundes con Guinea. ¿Qué va? Yo seguro que era Ghana. Guinea, Belice, Polonia, Cuba... Corea del Sur, Tailandia, Venezuela. Tienes razón. Siempre la tengo. A veces. ¿Qué? What? ¡Hostia, chaval! ¿Qué haces de aquí? ¡Buah! ¡Hostia, chaval! Creo que lleva ahora una armadura mejor. Se la ha mejorado para que no le hagamos daño, ¿eh? Me decepcionas, chaval. Krieger. Ya. La señorita Mason sabía que daría problemas. Pero tú... esperaba que estuviéramos de acuerdo. ¿Dónde estamos? Detrás del telón. Esta es nuestra instalación más segura. Aquí se cuece todo. ¿Qué eres puta? Un capullo, ¿lo sabías? Ahí también está ahí. Cuando su hermano y yo desarrollábamos el New Form... Tú solo pusiste tu nombre en la patente. Mi hermano me dijo que lo único que sabes hacer es vender las ideas de los demás. ¡Al menos yo sigo con vida, Encanto! Pero basta ya, ¿verdad? Eso mismo lo primero que haremos va a ser... Toma. ¡Le pasa por tocarme! ¿Son defensas involuntarias? Es alucinante. En fin, voy a quitarte esa máscara y voy a averiguar cómo funcionas. Porque yo aquí huelo a bioingeniería de última generación. ¿Y sabes a qué me huele, chaval? Huele a dinero. Bien, voy al gimnasio. Toca pierna, es sagrada. Haz que nos diga dónde está mi New Form. Sin él no puedo abrir la plaza. Ah, y... úsalo. Hora de acabar lo que empezamos en el puente. Ahora no hay cámaras. ¡Qué cabrones! ¡Qué capullos que son! Claro. Así también yo sé darlo, ¿eh? ¡Buah! Nos vamos a hacer invisibles. ¡Ojo, L1! ¡Círculo más! ¡Oh! Bomba de explosión, ¿eh? De veneno. Vaya. Guau, pero estamos hechos polvos ahora. ¿Estás bien? Iban a matarte. Sí. Eso parece, nos iban a matar, pero... hemos conseguido una nueva habilidad, te imagino. Explosión de veneno, ¿no? Yo creo que se llamará. Es la leche. Soy sí. Bastante duro, ¿eh? Duro de pelar. Vamos a ver, porque ahora nos espera. Busquemos una salida. Muchos enemigos, ¿no? Para salir de este sitio tan extraño. Roxxon se quedó a Rhino en vez de entregarlo a la policía. Sí. ¡Qué movida! ¡Qué cabrones! Nada. Y le han puesto un pedazo de traje. Eso no me sorprende lo más mínimo. Busca una salida. Lo estaré cuando salgamos. Sí. Apagaré las cámaras de seguridad. ¿Puedes mirar en ese ordenador? Sí. Claro que sí. Vale. ¿Qué encontraste? Ahí está la salida, por este despacho. Antes debemos retirar el bloqueo de la base desde la sala de control. Antes tenemos que salir del ala de seguridad. Bajaré ahí y veré a qué nos enfrentamos. Vale. Está cerrada. El veneno ha funcionado. No te preocupes, yo me voy a... meter por los conductos de ventilación, como siempre hago, y listo. Vale, ahí está.
voy a bajar. Voy es por que... aquí. No hay nada como... Ah, tengo que ir para la parte de arriba. Vale, vale, vale. Ok. Podremos salir por esa puerta, pero deberé piratear algunos terminales para anular la alarma. Yo me encargo de los de seguridad. Se han desconectado las cámaras de la... Vale. Las habrá pagado Rino. Quería interrogar a los prisioneros. Seguro que ese otro hacía cantar hasta Spider-Man. Uno de estos críos es una amenaza real. Vale, tengo que ir... Ya... Estos apagones. Vale, vale. Tengo que ir llamando la atención, ¿ok? No me creo que hayamos atrapado a Tinker y a Spider-Man. Vale, para llamar la atención de este, ¿cómo lo hago? Ahí hay un... Se cuelga de esta forma y no veo ni una mierda, tío. Espera, he oído algo. Vale. Negativo, despejado. Otro que muerde el... Hay dos más. ¿Cómo hemos pillado a esos dos? ¿Ha sido Rino? Que va, él solo es un arma, lo sueltas y ya. Un agente externo nos informó de su ubicación. Espero que la plaza siga adelante. Un consejo, ojo con lo que dices cerca de Krieger. Parece relajado, pero la profesión va por dentro. Me he dado cuenta, en menos de un minuto. 2 horas para el cambio de... Necesito que me cubran. No sé para qué queremos aquí a Spider-Man y a Tinker. Deberíamos librarnos de ellos. Krieger siempre tiene un plan. Cree que tiene más valor para la empresa. Vale, a ver. Ese está viendo para aquí. Colgaditos en el techo todos. Parece que el futuro de la empresa depende de ese sitio. Ruxon no es peor. Ejecutando la clave. Vale. Posible movimiento. Vale, lista para otro ordenador. Vale, el otro está allí. Ok. ¿Hay que hacer otro barrido? En fin, tenemos que hablar. Volar la plaza no es una buena idea. Igual que envenenar la ciudad con un combustible nocivo. Ya. Pero tiene que haber otra forma de lidiar con Roxxon. Ah, no, que estás ahí, calla. La estrategia es imperfecta. Como ponerse a mentir a los amigos. Vamos a concentrarnos en salir. Vale, pero tenemos que hablar de esto. ¡Daos prisa y hacedlo salir! He oído algo. Voy a ver qué es. Creo que me han visto, ¿eh? Relajaos. Falsa alarma. ¡Encontradlo y pegadle un tiro! ¡Ah, que ahí hay otro! ¿Y ella dónde está, tío? ¿Ya sabe de esconder o qué? ¡A saber dónde está! Cuidado con las arañas, colega. ¡Está por aquí metido! Que venga otro. Última oportunidad, Spider-Man. ¡Ríndete! Sí, claro. Van a estar todos colgaditos en el techo. Mirad qué bonitos están quedando. Es tu día de suerte. Lo siento. Vale. Atentos, el objetivo es hostil. Ahí podíamos ¿Verdad que podíamos poner minas ahí? Centraos. Sigue por aquí. Bueno, voy a por este. Ahora he perdido la vista, no sé dónde está Finn. Pero bueno, sé que está por esta zona. Hostia, he movido ahí algo, eh. Otra victoria para Spider-Man. Vale. No me preocupa. Ok, vamos a por estos. Daos prisa y hacedlo salir. No te la has visto venir. Todos colgaditos.
quedan muy bonitos. Ahora, para arriba. Vale. Finia se supone que puede pasar. Está ahí, vale. Creo que tengo que acabar con este. ¿Queda uno más? Por casualidad. No, ¿verdad? Spider-Man no puede irse. Esto lo voy a matar, creo, a golpetazo. Hora de la siesta. Vale, estoy forzando la cerradura magnética. Vas a tener que desactivarla allí. Ya voy. Ah, vale. Parece un archivo de registros. ¿Qué habrá en esos ordenadores? A ver. Más datos de Rhino. Sé que dice que quiere quitarse la armadura, pero siendo sinceros, ese pijama de metal es el único motivo por el que la gente le hace caso. Mejoradle la armadura. Claro. Si le ayudamos a machacar al Spider-Niñato, Spider-Niñato dice. Se olvidará del resto. Este tío es un manipulador de cuidado. Claro. ¿Ah, te enteras? A ver qué pone aquí. Notas sobre contratistas independientes de Roxxon. Necesitamos un socio. Los agentes de Roxxon. Tinker y Spider-Man. Tombstone ha desaparecido. Black Cat se ha reformado, más o menos. ¿Y el tío de morado? ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál era su apodo? Ah, sí, sí. Nos servirá. ¿Tío de morado? No puede ser. No, ni de coña. Aquí hay un cajón. ¡Eh! Roxxon te está robando. Por lo que dicen, tú también. Gracias por eso, por cierto. Otra nota de voz de Krieger. Rick Mason me caía bien, de verdad. Pero los blandengues no sobreviven en este negocio. Quizá deberíamos poner una placa en su honor o poner su nombre en un banco. Eso le gustaría. ¡Qué cabronazo! Simon Krieger, la compasión personificada. Sí. Totalmente. Vale, creo que no hay nada más, ¿no? No nos dejamos nada interesante. Vamos a darle al ordenador este. Activando anulación. Aquí hay una nota de voz. Señor, la policía pregunta por Rin. ¿Qué les decimos? Nuestro hombre en la balsa está preparando un programa de trabajo. Decidles que Rin está haciendo servicios a la comunidad. ¡Qué cabrón! No puedo creer que les saliera bien. Puerta desbloqueada, pero hay que forzarla para abrirla. De acuerdo. Voy para allá. Mira, mira los qué guapos todos. Vale, vamos a forzar la puerta. No pueden irse hasta que no tenga mi new form. Él no debería estar aquí. Ahí están. Suponía que el grandote iba solo por la chica. Sí, no te gusta. Este es el trato. Spider-Man es mi mejor baza contra la señorita Mason. O sea, los atrapasteis juntos. Es decir, tú los atrapaste, pero fue gracias a tu información. ¡Buah! Que no hay duda. Pues sí que... Cuando habéis hecho eso en el ordenador pensaba que no, pero sí, es su tío. Dijiste que ibas a dejar en paz al crío. ¡Su tío está con ellos! Ah, el crío. Me encanta cómo lo dices. Suena paternal. Deja ir a Spider-Man. Te traeré el New Form. Y a los Underground. Lo que quieras. ¿Ves? Es bueno. Siempre funciona. Qué fuerte, tío. Spider-Man. No nos va a pillar, tío. Para persuadirte. He visto cosas. El New Form que enferma a la gente. Lo que le hiciste a Rick Mason. Si se supiera. Ya, pero no lo harás. En fin. Eres un ladrón buscado. Y con los trabajos que hemos hecho juntos, seguro que serías mi compañero de celda. Y todos sabemos que tú eres demasiado egoísta para eso. Así que vamos a ver a la señorita Mason y a Spider-Man. Sí, sí. Iros, iros a verme. Es una fiesta a la que solo se puede ir con invitación. Sí. Adiós. Qué fuerte, chaval. ¿Tío Aaron? No. Espera, ¿conoces a ese tipo? Hombre, claro. ¿Por eso nos capturaron? Me, tío. No, es...
sabía que trabajaba con Roxxon, pero no esperaba que me vendiera. No puedo creérmelo. Me tendiste una trampa. Y yo sé. Carlos Plays, gracias por el follow. Sí, bienvenido. No. Tiene que haber otra explicación. No sabía que pasaría esto. Solo ahórratelo. Tenemos que seguir. ¿Puedes abrir esto? Sí. Sí, claro. Vamos a ello. ¿Cómo abriste la otra puerta? ¿Lo puedes repetir? Ah, vale. Hay que darle un poco de electricidad al asunto. Perfecto. ¿Podemos bajar? Han iniciado un bloqueo. Tenemos que llegar a esa sala de control. Habrá que cruzar las persianas de seguridad. Hay un panel de mantenimiento, pero falta energía. Veré qué puedo hacer. Venga, va. Toma. Energía. Listo. Tienes energía. No puedo puentear las persianas, pero sí mover maquinaria como esa grúa. A lo mejor nos vale. Echaré un ojo. Vale. Aquí fabrican motores para sus blindajes. Habría como entrar en la sala de control. A ver. Yo puedo subir y bajar esa grúa. ¿Serviría de algo? Sí, pero yo tengo que mover también esto, ¿no? Quizás esa grúa nos sirva para algo. Una grúa en su sitio, vale. Ok. Tengo que ponerla exactamente... ¿Hacia dónde? ¿Hacia ese este lado? Ahora la grúa está sobre esa especie de motor. Vale. Tengo una idea. ¿Pondrías la grúa en la cadena de montaje? Sí, ya veo por dónde vas. Vale. Ahí está. Vale, el láser debería activar el motor. ¡Mierda! ¡Láser estropeado! Si redirijo la electricidad. Se ha cortocircuitado, pero funciona. Necesita otra fuente de energía. Ok. Los nodos funcionarán si encuentro energía. Vale, veo los nodos. Este nodo aquí. Lo tengo que encontrar todos los nodos, claro. Vale. Hay un nodo en la grúa. Ah, vale. Esto está tapando. ¿Cómo lo...? Vale, me he ido para abajo. A ver, un segundo. Tengo que sacar esa placa de ahí en medio. Si muevo la grúa, mis telarañas llegarán al láser. Ah, claro, coño. Claro. A ver tú. Vamos de aquí. Ahí está. Ahí está. Vale. ¿Y de aquí podría tirar aquí o qué? Sí, ya está. Bien, ya puedes usar el láser. Láser a punto. Perfecto. Si sobrecargo el motor, producirá una explosión. Y eso es justo lo que podría destruir las persianas. Pues vamos a ello. ¡Al suelo! ¡Toma! Vamos, ya casi estamos. Vamos, vamos. Madre mía, ¿que no me marca o qué? Ahora. Es nuestra salida. Dame un momento para abrirla. Parece que se nos han adelantado. Era fácil. Solo hay una salida. Vale. Yo me encargo de los guardias. Tú abre esa puerta. Una cosa. ¿Alguna vez pensaste en llamarme para decirme que eras Spider-Man? ¿Sabes? Después de morir mis padres, Rick, la verdad es que era como mi padre. Creí que echaría de menos un hermano. Pero estabas tú. Fin, no... ¡Abrid la puerta! Hostia, chaval. No aguantará mucho. Vete. Estaré bien, vete. Vale, vale. Vámonos. Buah, hay que acabar con todos ahora, ¿eh? Los tíos con las luces en los cascos pueden detectar señales de calor. Te verán si intentas hacerte invisible. Vale. Me pregunto cuántos recursos dedicarán estos a combatirnos. Seguro que millones... Pues habrá que acabar con esos primero, ¿no? Despeja la planta. Yo me ocuparé de la seguridad para que podamos salir. Aún puedo acceder a la maquinaria si quieres que mueva algo.
Ah, vale. ¿Va todo bien? Sí, las telarañas aguantan la puerta, pero toda la base está en alerta, ten cuidado. No sé realmente cómo hacerlo. Puede salir de la base por un sitio. Tienen que pasar por aquí. No lo sé. Sin querer. Reno ha dicho que trabaja. No tiene sentido. Se odian. Enemigo de mi enemigo. ¿Y si me lía? Hostias, tío, tomo por culo. Imagino que no pasa nada, ¿no? Si me pillan aquí. A ver, se puede liar muy gorda, pero... Ahí. Entendido. Robson debería haber dejado que Spiderman se pelease con Tinkerer y que luego Rino capturase al superviviente. Explícaselo tú a Rino cuando vuelvas, si quieres. Ah, vale, es para llamar la atención o bueno, para que le caiga a alguien. Vale. Realmente, a ver, tampoco es que... Ahí está este del calor. Peligro. Vale. Esto al menos si lo saco tú. ¿Para qué hay esto? Peligro porque estás ahí. Vale, estamos colocando unos cuantos. Genial. Cuidado con las arañas, colega. Ahí hay tres más. A ver. Quiero. RX42, ¿cuál es tu estado? RX42 no responde. Id a ver cómo está. Recibido, voy. Vale. Aunque viene este. Lo voy a colocar, yo creo. Me gusta más colgarlos, ¿eh? Soy más de colgar a los enemigos que de otra cosa. ¿Ese también? Escucha, sé que no confías en mí. Tienes razón, no lo hago. ¿Cómo puedo cambiar eso? Deja de actuar a mis espaldas y de hacer como que no lo he planeado bien. No habrá ninguna víctima cuando acabe con la plaza. Excepto Roxxon, y sabes que se lo merecen. Tú, prométeme que ¿vale? lo harás conmigo, ¿vale? A ver, quedan ahí esos tres, si no me equivoco, y ya está. La decisión está tomada, Miles. Ah, no, ahí hay otro. Entonces, tendré que detenerte. Vas a tener que ir aceptándolo. Vale. Eso me gustó. Los hemos colgado todos casi sin problema, ¿eh? Bueno, sin problema. Vale, ok. A ver aquí si puedo colgar desde aquí. Toma, ha salido la arma volando tú. Nos vemos en la sala al final de la cadena de montaje. Nos vemos. Saben que estás aquí y están pidiendo refuerzos. Entonces toca armar jaleo. Vale. Vamos a ver. Los desviste. Fuerza letal autorizada. ¿Les damos caña o qué? Venga, va, toma por culo. Un poco de rock and roll, ¿no? ¿Hola? ¿Cuántos quedan? ¿Este? Se ha salvado este. Ah, sí, está aquí. ¡Toma! Se acabó. Vale. Confío. Buscaré otro camino. Si hacemos pública la muerte de Rick. ¿Tienes pruebas? Porque la palabra de dos justicieros no va a convencer a nadie. Habrá una manera.
que es la salida. Ok. ¿Eh? ¡Ojo! Objetos perdidos. Gracias. Objetos perdidos, dice. Conozco este sitio. Es el laboratorio de Krieger. ¿Laboratorio de Krieger? Por aparentar, pero sí. Rick me enseñó una foto. ¿Su laboratorio? Espera. Aquí debe tener algo interesante. Todos los datos sobre el Newform están aquí. Informes de toxicidad, las pruebas que no pasó, y el nombre de Krieger está en todo. Esto acabaría con Roxxon. ¡Mierda! ¡Hostia! ¿Te gusta mi nuevo color? Sí, está guapísimo. Y a tus calambritos. ¿Calambritos? Vamos, tío. Ahora, acabemos con esto. Vale, venme de aquí. ¡Toma ya! Hostia, qué bueno, vamos a pelear los dos juntos ahora, ¿eh? Sí, señor. Vale. Vale, para mí, Rino. Guay. ¿Cómo penetrar la armadura? Un rival digno. Te daré una buena muerte. ¿Buena muerte? Creo que es lo que hace por un cumplido. Hostia. Vale. Hay que ir esquivando, yo creo. Ahí está, para agarrarlo. Vale. Ahora está, está. Aquí ya están los tanques, claro. Yo lo he intentado, pero ha sido imposible ahora. A ver si viene por mí. Ven, ven. Ahí está. He de dañar la arma. No hace nada en esto, ¿eh? Tú sigue levantando, que yo te quiero espada. Vale. Pero yo solo tengo que tumbarte una vez. ¡No se levante! Toma. Toma ya. Trabajo en equipo. Está enfadado, ¿eh? ¿What? ¡Que me va a tirar! La madre que lo parió, que me tira al tanque. Quizá si cargo los motores. Ah, vale. Ah, ok, ahora. ¡Hostia, qué cabrón! Vale, vale. Los motores la debilitarán. Sí, pero no tengo la... Ahora, ahora. ¡No! ¡Qué cabrón, tío! Se lo está esquivando todo el rato, tío. Sí, claro, si puedo, porque me está dando para el pelo. Vale. Tírame algo. Vale, ahora. A ver, es que está muy cerca del motor ahora. Está ahí justo en ese motor, tío. No se mueve. Voy a hacer que venga para aquí. Vale, tengo dos barras. Perfecto. Voy a poner. ¡Ahora! ¿No pensó en los bloques motor cuando diseñaron su armadura? Hay que tirarle más. Vale, vale. No pienso matarlo. No trabajamos así. Por eso pelea. Hostia, me ha pegado él ahora. Hay que tirarle un montón de estos. Sin parar. Vale, me ha tirado otro, ojo. Vale. Creo que cuando de esto tengo que darle, ¿eh? Sí.
muere. Ya está, ya no queda casi. Vale, vale. Ya está, ya, ya sé cómo va esto. Vale, ojo. ¡Toma! Me queda una más, creo, ¿eh? Espíritu guerrero, toma. ¡Ay, qué cabrón! Tengo poca vida, ¿eh? Que me está costando demasiado porque... ¡Tenéis órdenes! ¡Capturad! Otra vez me ha quitado vida el muy desgraciado. Vale, 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 ya está. Ahora sí. ¡Toma, cabrón! Ahora sí, ¿no? Vulnerable a los ataques de... ¡Cabrón! ¡Ojo! Ahora más fuerte, ¿eh? Vale, vale, ahora que iba... Vale. Pero ya... Le podemos dar, ¿eh? ¡Vamos! Ahora ya la armadura esa no... ¡Ahora! ¡Toma! ¡Buah! Le estoy pegando en el pulpo, loco. Ya, ya le doy caña, ya. Vale. ¡Toma! ¡Se acabó! ¡A dormir! Espera. Tú... asegúrate de que no hace nada. Ahora vuelvo. Toma ya. Los datos de Krieger acabarán con Roxxon. Como debe ser. Sabes, Krieger me contó cómo murió tu hermano. Muy divertido. Cállate. Tío, cabrón, me va a atacar ahí con los sentimientos, ¿eh? Me contó que fue culpa tuya. Krieger ha modificado el reactor para sobrecargarlo y cumplir el plazo. Si Finn continúa con su plan... Madre mía. Madre mía. Harlem. Lo viste morir. Indefenso. No, no, no. Vete al infierno. ¡Buah! No entiendo lo que... ¿Por qué era aquello que lo matara? ¡Hostia! What the fuck? ¡Cargaste el puente! ¡Destruiste mi laboratorio! ¡Hiciste que me secuestraran! Vaya cabrón que lleva, ¿eh? ¡Fin el reactor! Vuelve a atacarte. Y te mato. Pero... somos familia. Mi familia murió. Tranqui. Ayúdame. Está jodido, ¿eh?
¡Buah! Una duchita y a la cama, ¿eh? Y antibióticos. Vale. ¡Qué gracioso es su amigo, el Ganky este! ¿Miles? ¡Buah! ¿Dónde has...? ¿Pero qué pasó? ¡No jodas! ¿Qué llevas? No va a descubrir. No, nos ha descubierto. ¿Qué coño? Tengo que contarte algo. ¡Qué fuerte, tío! ¿Cómo se ve, eh? ¡Increíble, tío! Finn está atacando la plaza. Sí. Así que ese que la perseguía por toda la ciudad eras tú. Como Spider-Man. Está flipando, casi eh. ¡Casi te mata! ¡Casi te mata! I can't believe it. ¡I can't believe it! Lo dice en inglés. No contaste nada de todo esto. Todo lo que te decíamos. Para que no te pasase nada. Pero esto... Por no preocuparte. El otro Spider-Man no está. Y yo sigo empeorando las cosas. Y ahora contigo la he... Miles, no hay nada que puedas hacer que me haga dejar de quererte ni un instante. Nada. Tú me das fuerza, Miles. Eso sí es ser un héroe. Alguien que da la cara por la gente que quiere. Oh. Basta con no rendirse. Abuelo se ha tomado bien, ¿eh? ¿Tu madre? Gloria se ocupa de festín y Theo irá puerta por puerta. Perfecto. Empecemos con la evacuación. ¿Nos vemos fuera? Hijo, cada día me recuerdas más a tu padre. Ten mucho cuidado. Lo tendré. Oye, estoy diciendo en Harlem que hay que evacuar antes de que vayamos puerta a puerta. Vale, genial. Y gracias por tu ayuda y por cubrirme las espaldas. Ayúdame antes de irte. ¿Qué quieres? Saber si hay actividad de los Underground en edificios que pudieran tener Newform. Quizá puedas piratear las torres de vigilancia de Oscorp. Ya voy. Primero debo centrar la búsqueda. Muy bien. Gracias, tío. Voy a estirar las piernas y luego me iré. Ya está aquí, amigos. Llegamos con otro capítulo de Spider-Man Miles Morales. Ha sido brutal, increíble, me ha encantado la batalla contra Rhino, ¿no? Con esa armadura nueva que le habían puesto los Roxxon. Y luego finalmente que se da cuenta, bueno, se entera a nuestra madre de quiénes somos realmente, ¿no? Somos Spider-Man. La verdad es que se lo ha tomado bastante, bastante bien, ¿no? Eso es lo que parece. Espero que os haya gustado, gente, espero que la hayáis disfrutado. Ya sabéis que si es así, podéis dejar ahí vuestro like para seguir apoyando esta serie. Suscribiros al canal si no lo estáis para más y mejor. Y como siempre os digo, gente, nos vemos en la próxima. Chao, chao.